Bienvenidos nuevamente hoy domingo 6 de noviembre a su programa Migración con Judith Félix, como todos los domingos de 3 a 4 de la tarde por Coral 39. Señores, ¿qué programazo tenemos en el día de hoy? ¿Qué programazo? Tuve la oportunidad de irme a Madrid, España, a hacer unos congresos y otras cosas personales y aproveché para entrevistar al señor Marcos Cross. Marcos Cross, que es excónsul dominicano en Madrid, pues ha tenido una larga trayectoria con nuestros inmigrantes que se encuentran en España, sobre todo en el área madrileña. Nos contó de todo lo que ha hecho durante su gestión, de todo lo que hizo y de todo lo que seguirá haciendo. Así que no se pueden perder esta entrevista maravillosa con el señor Marcos Cross, que yo diría que ha sido uno de los mejores cónsules que ha tenido la República Dominicana en el exterior. Un digno representante del dominicano en el exterior, el señor Marcos Cross, desde Madrid, España. Hoy en el segmento Hablando con mi gente, yo hablando con ustedes. Así que preparen sus llamadas, ahí están los teléfonos en pantalla, ahí están los correos electrónicos también, para que usted pueda llamar, hacer todas sus preguntas, informarse, asesorarse legalmente sobre la mejor manera de emigrar a los Estados Unidos, Europa y Canadá. Caso resuelto, como siempre, tendremos pues dos testimonios de diferentes personas que han sido nuestros clientes, pues hablando de cómo ha sido su experiencia y qué resultado ha dado nuestro servicio, así que no se lo pierda. Repito los teléfonos de los estudios, 809-893-1269, 809-893-1269, así que llamen que en breve volvemos. En mi país, esto es una mula. Oye, lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegate y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Señores, en nuestro segmento de Caso Resuelto, como siempre, como todas las semanas, a mí me gusta mezclar ambos continentes, Estados Unidos y Europa, porque es mi especialidad. Para que ustedes vean, este caso, la familia Álvarez, integrada por 15 hermanos, imagínense ustedes cuánto trabajo nos dio a nosotros poder reunir a todos esos hermanos y poder hacerle el proceso de nacionalidad española por medio a la nueva ley de memoria histórica, que es una ley maravillosa, que a mí me encanta, porque ha venido pues a dar esperanza a esos dominicanos que eran hijos o nietos de españoles o españolas de origen y que por X o Y razón no pudieron obtener esa nacionalidad. Aquellos españoles que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española por el franquismo, por aquella dictadura, por miedo a que sean llamados a la guerra, emigraron a la República Dominicana y aquí hicieron su vida y tuvieron sus hijos. Esos hijos no pudieron ser españoles porque ellos habían renunciado a la nacionalidad. Y esta nueva ley viene lo que es a recuperar pues esa nacionalidad a esos nietos que le sobreviven, aquellas personas que ya lamentablemente fallecieron. Así que aquí hay un testimonio, solamente hablaron dos porque no podían hablar los 15, ¿verdad? Pero son 15 hermanos en total que pudieron obtener su nacionalidad española. En el ámbito norteamericano, ustedes saben que cuando uno llega a un país como extranjero, como inmigrante, cuando llegas a un país, pues la tienes difícil para poder adaptarte, para poder tener las costumbres de ese país, para poder trabajar en ese país. Y en este caso no son dominicanos, sino que son colombianos. Son unos colombianos profesionales que decidieron establecerse en la República Dominicana y también pues le hicimos el proceso, la asesoría, todo lo que necesitaban,
cómo tenían que presentar los documentos ante el consulado americano y obtuvieron también sus visas norteamericanas, tanto la madre, el padre como la niña. Así que veamos estos casos. Mi nombre es Ana Virginia Álvarez Infante, hablo en nombre de la familia Álvarez, el cual estamos tramitando los documentos de la Ley de la Memoria Histórica a través de la licenciada Judith Félix, quien nos ha ido resolviendo paso a paso a todos nosotros, la familia Álvarez, y ya estamos en proceso de terminación. Parte de la familia ya ha obtenido sus documentos, parte todavía estamos en proceso. Y estamos seguros de que la licenciada Judith Félix es confiable y además es una persona que avala todo cuanto le dice a uno que le va a resolver y resuelve. Es decir, que se acerquen a la licenciada Judith Félix para que le resuelvan su caso. Todos los pasos que ella nos ha dicho y ha dado han sido firmes y han sido concretos. Hemos visto efectividad en los que ella no ha dicho. Mucha responsabilidad y muy buen carácter, muy buena bienvenida siempre. Siempre hay un acercamiento entre uno y otro. Nunca nos han rechazado por un impasse que haya pasado, nada. Siempre buen recibimiento con la secretaria, que siempre es amable y eficiente. Elsa la cabeza. Que se acerquen a la licenciada Judith Félix a través de sus oficinas aquí en la Plaza López de Vega, en Santiago, en la calle del Sol, esquina Cuba, que ella le resuelve su caso, se lo resuelve ya, con seriedad y prontitud. Para nosotros la visa americana era una meta muy especial que teníamos como familia. Es importante agregar que para el trámite de la visa, especialmente la visa americana, es de suma importancia la asesoría y la ayuda de un profesional experto en estos trámites. Nuestra experiencia con la licenciada fue, yo diría que maravillosa. Contamos todo el tiempo con ella, una disposición total. Pudimos contar con ella en todo lo pertinente, en todo lo que fue necesario. Las personas que están tramitando visa en este momento, ya sea para Estados Unidos o América o Europa, es importante, lo más importante, la ayuda de un profesional que los asesore y que les pueda ayudar a lograr su objetivo. Un excelente profesional es una gran oportunidad y se aumentan las probabilidades de conseguir la meta que cada uno tenga planteada en este sentido. Señores, siempre yo les recomiendo que a la hora de usted amueblar su casa, amueblar su habitación, amueblar su cocina, amueblar la habitación de los niños, amueblar la habitación de ese adolescente, una habitación matrimonial, una sala espectacular, usted tiene que dirigirse a mi gente de Fama Muebles. Fama Muebles, con muebles vanguardistas, con muebles clásicos, en caoba, en andiroba, en leather, de todo lo que usted quiera lo va a encontrar en Fama Muebles, en la autopista San Isidro, Santo Domingo Este. Fama Muebles con el 809-591-0000. A la hora de comprar un buen mueble, Fama Muebles. Y como cada semana, lógicamente ustedes saben que yo no me pierdo en el vestuario, una abogada moderna, al fin, yo tengo que darle las gracias a mi queridísimo Joel Reyes, señores. Joel Reyes Diseños es el encargado, hoy un poco más conservadora, con estos pues pantalones y esta chaqueta, esta blusita blanca con unos vuelitos así un poco andaluz, ¿verdad que sí? Que me encanta y me fascina. Eso es gracias a mi querido Joel Reyes Diseño. Joel Reyes Diseño, la Abraham Lincoln, Plaza Francesa, en el cuarto piso, con el 809-563-9132, Joel Reyes Diseños.
Ustedes saben que un vestuario tiene que estar siempre complementado de un pelo bonito, de un pelo brilloso. En esta ocasión tengo el pelo lacio, algo liso, algo más tenue. Y eso es, como siempre, mi gente, de Tupurel, señores. Tupurel Sala de Belleza. Tupurel en la Avenida Los Próceres, Diamond Plaza, segundo nivel, con el 809-565-9450. Lo mejor que tiene Tupurel es que el horario, oigan bien, mujeres que trabajan tanto así como yo y que a veces salimos a las 7 de la noche, que no me dio tiempo a ir al salón, pues no tiene excusa. No tiene excusa porque Tupurel está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Oigan bien, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, Tupurel Sala de Belleza en Diamond Plaza, Avenida Los Próceres. Un pelo también siempre se complementa de un buen maquillaje. El maquillaje a mí me gusta un poco más sencillo, sobre todo para la televisión, que es un tanto cargado, pues yo lo prefiero sencillo. Y yo siempre recurro a mi querida Cape Makeup. Cape Makeup en el 809-979-3736, la maquillista de las Miss Universo. Si usted necesita un maquillaje para boda, un maquillaje para graduación, un maquillaje para algún cóctel, un maquillaje para alguna actividad en específico, yo siempre le recomiendo mi querida Caperuza Makeup, 809-979-3736. Señores, conmigo en el set, en esta semana pues aproveché y me fui a Madrid a hacer un congreso para poder darle una mejor información a ustedes y aproveché, vuelvo y repito, la ocasión para entrevistar a nuestro querido Marcos Cross. Señores, Marcos Cross es el ex cónsul general de la República Dominicana en Madrid. Fue cónsul por 7 años, oigan bien, 7 años, que es muy difícil que una persona pues haya durado tanto tiempo en ese cargo, haciendo un excelentísimo trabajo en favor de nuestros inmigrantes. Digno orgullo, oigan bien, digno orgullo del dominicano, digno representante del dominicano en el exterior, ayudando a nuestros nacionales, prestando los servicios, hizo una gran y dio una gran ayuda en el consulado y ahora lo está haciendo también como ministro, consejero y futuro candidato a la Diputación por la Unión Europea. Imagínense ustedes tener un dominicano como Marcos Cross, diputado de la Unión Europea. Sería, aparte de que un gran logro para nuestro país, también un gran honor. Así que vamos a ver esta maravillosísima entrevista. Señores, esto es un bombazo de entrevista. Yo estoy muy contenta de tener a mi lado a este gran personaje desde Madrid. Oigan bien, estamos en Madrid, España, y pues yo contentísima de que me haya aceptado la invitación el señor Marcos Cross, un digno representante del dominicano en el exterior. Aparte, un gran ser humano, un gran profesional, un gran empresario también, y pues aceptando mi invitación a Migración con Judith Félix, quise presentárselo a ustedes para que ustedes conozcan un poquito de la trayectoria que ha hecho el señor Marcos Cross, ex cónsul general de la República Dominicana en Madrid y también ahora ministro, consejero y candidato a diputado por la Unión Europea.
Muchísimas gracias por aceptarme la invitación nuevamente. ¿Cómo se ha sentido? El clima está un poquito frío, ¿verdad? Está bueno. Sí. Gracias, Judith. Estamos aquí a tu disposición, siempre para servir a los dominicanos en España y en el exterior y para explicarte las cosas que tú consideres que debemos explicar a los dominicanos que residen en la República Dominicana, valga la redundancia. Vamos a empezar, Marcos, con su trayectoria. ¿Cómo empezó ese afán de defensa del dominicano, del inmigrante, del que tenemos aquí en el exterior? ¿Y cómo fue su vocación? Porque me consta a mí, porque lo viví también aquí cuando vivía en Madrid, que usted es un gran amigo de los dominicanos. Más que cónsul, fue también amigo de los dominicanos. Siempre estaba esa mano ahí tendida. Cuéntanos un poquito de su trayectoria. Bueno, lo importante es que yo soy un inmigrante, igual que los dominicanos y dominicanas que residen en España y en Europa. A raíz del año 1991, por razones políticas y económicas, tuvimos que salir de la República Dominicana y venir a encontrarnos en España con algunos dominicanos que ya vivían aquí. Eso me hizo convivir con ellos, ver sus problemas, sus necesidades y trabajar igual que todos ellos en la construcción, vendiendo fruta en los puestos populares, en los rastros, siendo camarero, más tarde empresario. Después volvimos a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid y la política nos llevó entonces a trabajar desde el gobierno por los dominicanos y desde el Consulado General de Madrid, que fui designado en el mes de septiembre del año 2004. En ese sentido, transformamos totalmente la planta física para que hubiese una buena imagen del consulado. Nos propusimos cambiar la imagen ante la comunidad española y que no solamente se vieran las cosas malas de los dominicanos, sino que también vieran nuestra cultura, nuestra forma de convivir, nuestra capacidad intelectual y que no se viera solamente lo negativo, que aquel lo agarraban preso por droga o que está preso un dominicano o que un dominicano golpeó a una mujer, que son cosas minúsculas realmente. En ese sentido, nos propusimos desde el consulado, cuando asumimos la función, pues crear una iniciativa cultural que cambiara esa imagen, que llegara al español. Y creamos entonces el mes de la dominicanidad, un evento que comienza el 21 de enero, destacando nuestra fiesta religiosa con la Virgen de la Alta Gracia, donde hacemos una gran misa, un gran evento que miles de dominicanos comparten el 21 de enero. A raíz de ahí comenzamos todo un mes de actividades. El 26 de enero, con el nacimiento de Duarte, hacemos conferencias, actividades con referencia a ese gran hombre que creó la dominicanidad. Además de eso, nosotros desde el consulado creamos y resolvimos un problema que teníamos los dominicanos. Cuando un ciudadano moría en España, teníamos que hacer recolectas, poner alcancías o huchas, como le llaman aquí, en los centros de negocios, en las bodegas, en los bares, en los restaurantes, en las discotecas, parábamos la música a las 4 de la mañana, a ver quién puede ayudar para llevarte muerto a Santo Domingo. Entonces creamos lo que llamamos el Plan de Ayuda Mutua, que comenzamos financiado por el consulado en un 50% y por los ciudadanos en un 50%. 7 años después, se eliminan la pedidera en huchas y alcancías y en las bodegas y tenemos un seguro de repatriación que abarca 8.365 personas cuando le entregué al cónsul que me sustituyó. Otro de los aspectos fundamentales era la dificultad de los dominicanos de las provincias de España para buscar sus servicios consulares. Pasaporte, acta de nacimiento, registrar a un niño en el consulado, hacer un poder notarial, etcétera, etcétera. Y para ello, creamos un departamento en el consulado que se llamó Departamento de Asistencia a las Provincias, abriendo 11 oficinas que funcionan como consulado, pero una vez a la semana, no me digas, online, con el sistema electrónico que hemos creado. Online. O sea, señores, miren bien cómo está la modernidad en este consulado de Madrid. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Quiero decirte que yo he sido el que ha creado el sistema de gestión consular que se aplica a nivel mundial. Lo creamos nosotros entre 2005 y 2007, el Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por don Carlos Morales Troncoso, ha asumido como del ministerio el sistema y se ha montado a nivel mundial. Ese sistema nos ha permitido a nosotros darle un servicio rápido y eficaz a los dominicanos en tiempo real. Usted en Valladolid, en Burgos, en Soria, en Oviedo, que está a 500 kilómetros de Madrid, en Asturias, en Ponferrada, León, que está a 400 kilómetros de Madrid, en Pamplona, en el País Vasco, que está a 500 kilómetros de Madrid, se hacen los servicios consulares en tiempo real y se imprimen en Madrid en tiempo real. Pero aparte de eso, el abaratamiento de los servicios. Un pasaporte a mi llegada al consulado de Madrid costaba 180 euros. Un pasaporte por 6 años, 180 euros. Hoy, con el apoyo del presidente Fernández y las gestiones del canciller Carlos Morales Troncoso, hemos logrado desmontar los impuestos de impuestos internos y hoy un pasaporte cuesta en España lo mismo que cuesta en la República Dominicana. Marcos, no podemos finalizar esta entrevista sin que hablemos de tu nuevo proyecto político. Sabemos que usted es el presidente del PLD a nivel de la Unión Europea y también sabemos que tiene un nuevo proyecto. Gran proyecto, diría yo, como precandidato a la diputación del PLD por la Unión Europea. Cuéntanos un poquito de esto y cuéntanos sobre todo, ¿qué va a hacer que este proyecto a favor de nuestros inmigrantes? La motivación que nos ha llevado a buscar esta candidatura es ver los grandes problemas que tienen nuestros con ciudadanos dominicanos en el exterior, a la hora de regresar al país. No hay condiciones para regresar si no llevamos recursos económicos. Aunque vivamos siempre en España y moramos en España o en Estados Unidos o en Londres, siempre pensamos en volver a la patria, porque los dominicanos lo llevamos en el corazón. Para ello, yo estoy proponiendo la iniciativa de crear el Instituto de Bienestar Social del Dominicano en el Exterior. ¿En qué consiste eso? En una ley, como una ley que lo cree. Pero es un organismo que yo creo que debe ser descentralizado del Estado para que no se politice por los gobiernos de turno y que tenga una forma de gobierno, de administración, que sea compartida por el Estado y por los mismos inmigrantes. De forma que también tengamos participación en la dirección de ese instituto, que se encargaría en primer lugar de un departamento jurídico que defienda el trato que se le da a los dominicanos. Cuando tú vas a Santo Domingo, incluyéndome a mí que fui cónsul 7 años y que he tenido malos ratos al volver a España, porque nunca viajo por los salones de embajadores, siempre entro por los salones normales, para ver cómo tratan a mis compatriotas. Y veo que el trato a veces es muy vejatorio. Mi penúltimo viaje, querían romperme hasta una estatua de Juan Bosch que yo traía para mi oficina. No sabían que yo era cónsul, pero decían que podía tener droga porque tenía un libro sentado Juan Bosch, en un librito, que me lo regaló la directora general de pasaporte, doña Flavia García. Pero tiene un escáner. ¿Por qué quieren romper algo que yo llevo? ¿Hay un escáner? Busquen los perros, pónganse la bici de droga que llevamos. Entonces, hay trato que si tú no eres funcionario o no tienes poder, entonces te maltratan, te vejan, te humillan. Los mismos compatriotas dominicanos que dirigen migración o que dirigen el CETSA para la seguridad del aeropuerto. Y eso yo lo vivo todos los días. Y la queja viene todos los días al consulado. Para ello, para evitar eso, habrá que haber un departamento jurídico que los dominicanos y dominicanas que se sientan ofendidos, vejados, maltratados, puedan denunciar eso ante un organismo que se llamará Instituto del Dominicano en el Exterior, que tendrá una oficina en los aeropuertos para ir a poner esa denuncia. Muy bien, señores, pues ya ustedes saben, todas las personas que nos están viendo, si quieren votar por el Partido de la Liberación Dominicana,
y por ende Marcos Cross, pues ahí está su decisión y yo le deseo toda la suerte del mundo. Y vuelvo y les repito que para nosotros los dominicanos es un honor, un orgullo y una satisfacción contar con usted. Gracias, Judith. Estamos aquí a tu disposición. Trabajamos aquí con don César, un gran embajador que representa dignamente a la República Dominicana, y cualquier asunto a nivel migratorio, a nivel de la experiencia acumulada como cónsul general, estaremos siempre a tu disposición para informar al colectivo dominicano del exterior y a los dominicanos que residen allá. Muchísimas gracias, señores. Continúen con el contenido de Migración con Judith Félix. Bueno, señores, ahora sí, hablando con ustedes, hablando con mi gente, este segmento ustedes saben que a mí me gusta mucho porque es donde tengo la oportunidad de poder asesorarlos legalmente, de poder asistirles, de poder informarles sobre la mejor forma de emigrar o solicitar visa de paseo o solicitar nacionalidad, todo lo que tenga que ver con este caso, con estos temas migratorios tan complejos, tan difíciles, ¿verdad que sí? Y a veces tan duraderos y tan angustiantes. Pues yo vengo para darle una pastillita de paciencia. Ante todo, entre estos temas hay que tener muchísima paciencia. Antes de tomar las llamaditas, que yo sé que son muchas, pues definitivamente quiero hablar un poquito de lo que es la migración americana en estos momentos. Ustedes saben que las elecciones se aproximan, las elecciones generales para los Estados Unidos y también las elecciones generales para Europa, que son ya rapidito en este mes de noviembre. Pues existe una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, sobre lo que va a pasar en Estados Unidos, sobre lo que va a pasar en Europa. ¿En qué manera y de qué forma esto va a impactar a la inmigración, a esos inmigrantes que se encuentran allá y a esos futuros inmigrantes que desean emigrar a esos territorios? En el ámbito americano, pues lo que más preocupa es la reforma migratoria. La reforma migratoria está ahora mismo, pues, en veremos. De que viene, viene. Porque las elecciones están ahí mismo y al gobierno, pues, lógicamente le conviene que los inmigrantes voten a su favor. Lo que yo les pido es que no se desesperen, eso quizás va a ser finales de este año o principios del próximo. En cuanto a la migración europea, ustedes saben que la ley de memoria histórica llega a su final el 20 de diciembre. Así que todas esas personas que no han solicitado todavía su nacionalidad por medio de su padre, su madre, su abuelo o abuela, español o española de origen, tienen la oportunidad de hacerlo hasta esa fecha. Y hay una buena noticia en ese sentido. Se ha extendido la ley únicamente para esas abuelas, mujeres, ¿verdad?, que no calificaban por el machismo que había, por el gran machismo que había, no calificaban. Pues ahora la ley ha dado una brechita para todas esas personas que le denegaron la nacionalidad porque su abuela había nacido antes de la fecha o después de la fecha, pues tendrán la oportunidad. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas, licenciada. Sí, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Gloria. Qué bueno. ¿De dónde llamas? Llamamos de Villa Vázquez. De Villa Vázquez. Qué bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Yo soy mayor de edad, casada. Estoy pedida por mi mamá, que es ciudadana americana. Ok. En el año 2005. Ok. O sea, que van 6 años. Ya. Y no sé qué tiempo me faltará para la cita. ¿Qué fue lo último que te llegó? No, lo primero, que la carta de aceptación, porque el caso lo están llevando allá. Ah, y luego lo pasaron al Centro Nacional de Visas. Ajá. O sea que hay que esperar que haya una visa disponible. Creo que no te queda más de 2 años de espera, como mucho. ¿Ok? Dos años de espera aproximadamente. Te recomiendo que en ese tiempo, pues, te pongas a aprender inglés, ponga a tus hijos también, si en este caso están incluidos, para que puedan tener un mejor futuro en Estados Unidos. No es lo mismo cuando un inmigrante llega sin saber inglés
y cuando un inmigrante sabe inglés, señores. La diferencia es del cielo a la tierra. ¿Ok? Así que ya ustedes saben, guerra avisada no mata soldado. Es justo ya que nosotros los dominicanos y el latino en general, pues vaya mejorando, que no se vayan a limpiar pisos como sus padres o sus abuelos, sino que precisamente premiándolos a ellos por el sacrificio que hicieron, pues aprendan ustedes inglés y aprendan también ustedes a hacer cosas buenas y útiles, ¿ok? Eso es algo que tienen que tener en cuenta, eso es algo muy importante. Vámonos con un correo, que tengo aquí mucha gente en el correo. ¿Qué necesito para traer a mi padre desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos vía una tarjeta de invitación? Nos escribe Jeffrey Suriel desde Nueva York. Bueno, Jeffrey, te cuento. Fíjate una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta. La invitación, la carta de invitación va a ser un anexo a la solicitud. Cuando tú invitas, si tú quieres invitar a tu padre, tú eres ciudadano americano y quieres invitarlo a los Estados Unidos, eso no quiere decir que tu papá no necesite de todos los documentos que necesita todo el mundo, su carta de banco, su carta de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, va a influir mucho la edad de tu papá, los ahorros que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la carta de invitación es simplemente un anexo. No es determinante. Lo determinante va a ser los lazos económicos, sociales y familiares que él tenga aquí, que sean suficientemente fuertes como para probarle al cónsul que va a regresar a la República Dominicana. Hola, buenas. Hello, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿de dónde llamas? De Harrison, New York. Qué bien, de New York. ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Sí, mi nombre es Carmen. Oiga, yo tengo 3 años aquí, vine por el hijo mío que era ciudadano. Sí. Entonces, el hijo que dejé allá, otro hijo es mayor de edad, él no quiso que lo pidiera, porque él es profesional. Ya. Porque no le interesaba, porque duraba mucho tiempo. Ok. Entonces, la niña mía, en marzo 5, ella cumplió ahora 19, en octubre 20, pero yo la pedí en marzo 5, tenía 18, y me le llegó la aprobación, protegiendo la menor de menor. Sí, por la ley del Child Status Protection Act, se llama. Ah, entonces yo lo que quería saber, si usted me puede orientar, después de ahí, ¿ella podría ser que entre este año que viene o el próximo, en el 13? Mira, como es menor de 21 años, ahora mismo está tardando 3 años el proceso. O sí. Sea que si tú la pediste hace un año, no creo que te quede más de 2 años, te espera como mucho. ¿Ok? Oh. Siempre le van a tratar como menor de edad porque la visa fue aprobada y hay una visa disponible antes de ella cumplir los 21. O sea que tú tranquila, vuelvo y repito, ponla a estudiar inglés porque no es el mismo trato. Perdón, doctor, ella se graduó de high school ahora, o sea, de bachillerato. Qué bien. Allá y de una carrera técnica también. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, ella va a entrar en enero 7 a la universidad. ¿Qué pasa con eso? No, nada, ya puede entrar a su universidad. Tú tranquila, déjala que empiece su universidad. Que cuando entonces le llegue la residencia, se ve una universidad allá que le pueda convalidar, ¿verdad?, algunas materias. Oh, porque ya. hay que ver la universidad y el programa que tiene, por eso te digo que la importancia del inglés. Y otra preguntita, doctora, rapidito, yo sé que el tiempo es corto. Cuéntame. Yo quería saber, el hijo mío, él es profesional, entonces él dice que si yo le voy a pedir que me haga ciudadana, entonces, pero yo creo que lo mismo tiempo. Que no, jamás en la vida. Así como yo te aconsejo que a tu hija la pongas a estudiar inglés, así te aconsejo yo a ti que te pongas a estudiar para el examen. ¿Por qué? Porque sí. Si tú pides a tu hijo siendo mayor de edad, el tiempo es de 5 años de espera como ciudadana. Pero si lo pides como residente, te puede tardar hasta 8 años. ¿Cómo él tiene su novia? Yo pensé en eso. Digo, es que seguro se va a casar. Ah, no se puede casar si tú eres residente. Él no se puede casar. No, él me dice que por eso, mejor cuando me haga ciudadano, si yo lo quiero pedir. Y lo puedes pedir casado y con todo y esposa. ¿Ok? Oh, pues así que ya lo sabes. Qué bueno, señores. Me encanta eso, que la gente se oriente, que la gente llame, que la gente se informe. Me gusta mucho esa sed de conocimiento y esa sed de saber que ustedes tienen. No importa la pregunta que sea, ustedes pueden llamar, escribir
y hacerla, porque de eso se trata este programa. Este programa es de ayuda al inmigrante o de ayuda al ciudadano, ya sea dominicano, sea latinoamericano, sea extranjero, lo que sea. Todo lo que tenga que ver con migración, estamos para ayudarles. Vámonos con un correíto. Fui pedida por un hermano que es ciudadano en los Estados Unidos desde junio del 2011. Quisiera saber si puedo solicitar visa de paseo en lo que me salen los papeles. Nos escribe Mercedes Kellis desde Bonao, República Dominicana. Bueno, Mercedes, te cuento, te lo voy a poner por aquí también, te cuento una cosita. Tu papá dice que tu hermano te pidió, que es ciudadano de los Estados Unidos, ¿verdad?, desde junio del 2011, y quisiera saber si puedes solicitar visa de paseo. Lamentablemente, yo nunca recomiendo que si tú estás pedida para residencia, solicites visa de paseo. ¿Por qué? Porque el cónsul te va a decir, decide, o visa de paseo o residencia. Porque son dos cosas completamente diferentes. Y aunque el tiempo dura bastante, que son aproximadamente unos 10 años que dura este tipo de petición, porque es la última categoría de preferencia, la F4, pues te adelanto que no puedes solicitar visa de paseo mientras estés pedida. Visa de paseo. Hay alguna excepción si la visa es de trabajo. Si la visa es de trabajo, pues ahí podría haber alguna excepción. Pero visa de paseo, estando pedida, mucho menos por un hermano ciudadano americano, no te lo recomiendo. Diferente sería el caso si ya tú tuvieras esa visa y él te pide posteriormente. Ahí sí, porque ya has probado tu buena fe ante el consulado y demuestras que no te quieres quedar. Esto pasa muchísimo, señores. Mucha gente dice, pero es injusto que yo tenga que esperar 10 años para poder viajar. Lo que pasa es que tú te decidiste. Tú te decidiste por la petición de residencia y no empezaste un proceso de visa de paseo primero. Entonces, como quiera, para empezar el proceso de visa de paseo tienes que estar preparada. Tienes que tener lazos económicos, familiares y sociales que prueben que verdaderamente no te vas a quedar en los Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que piensa el cónsul? Bueno, lo que pasa es que ella lo que quiere es irse y no tener que esperar los 10 años que dura el proceso de petición de hermano, aunque esa no sea tu intención. Eso es lo que se presume. Entonces, a mí me gusta evitarle al cliente pérdida de tiempo, de dinero y sobre todo de ilusiones. No vale la pena. A veces yo tengo que decirle las cosas a ustedes como son. A veces yo tengo pues que ser un poquito dura, porque no le puedo venir a pintar un mundo lleno de fantasía, un mundo de rosas, si no existe. Si usted no califica, usted no califica, y se queda en su país tranquilo, porque aquí no le va a faltar un plato de comida. ¿O usted se cree que en Estados Unidos y en Europa el vecino va, vecina, y le toca la puerta, venga que le traje un sancochito? No, eso no se ve allá. A veces los vecinos ni se miran a la cara, porque todo es trabajo, 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 trabajo. En su país yo estoy segura que por lo menos un plato de arroz no le va a faltar. Y esas son cosas que hay que valorar. Señores, vamos, ¿no podemos ir con un correo? Que tengo esto muy lleno. Ok, vámonos con el correo. Licenciada Félix, me encanta como viste. Muchas felicidades por su programa. Soy residente permanente y quiero pedir a mi madre y necesito saber cómo puedo pedirla o si mi esposo puede pedirla. Él es ciudadano americano. Nos escribe Luisa Rodríguez desde New York. Pues muchas gracias, Luisa, por tus elogios. A mí me encanta también cómo Joel me viste siempre, cada domingo. Fíjate, Luisa, lo primero es que tu esposo, ciudadano americano, no puede pedir a tu mamá. Eso no es viable en la ley INA, que por sus siglas en inglés es la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Un esposo no puede pedir a la suegra. La pides tú, pero tú eres residente. Entonces, para poder pedirla tienes que hacerte ciudadana americana, ¿ok? Cuando tú te hagas ciudadana americana, tú tengas tu ciudadanía, pues pides a tu madre y el tiempo aproximado de petición es de un año, de 8 meses a un año, si haces las cosas bien, lógicamente. Si haces las cosas bien, como debes de hacerla, de 8 meses a un año, ahí mismo tienes a tu madre contigo.
¿Por qué? Porque la ley prohíbe que un residente pida a un padre o a una madre. Para eso tiene que hacerse ciudadano. Y para hacerte ciudadana, pues me dice que estás casada con un ciudadano americano, entonces el tiempo es de 3 años casada y residiendo en los Estados Unidos, ¿ok? Tienes que tener 3 años, tienes que estar ahí, y eso es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta. Tienes que tomar el examen de ciudadanía también, que será en inglés. Así que ponte a estudiar y luego me dices cómo te fue. Señores, vámonos a una pausa comercial y regresamos en breve. En mi país, esto es una mula. Oye, lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegate y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Hola. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde llamas? De Santiago. De Santiago, qué bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo quería saber, mi mamá me solicitó en el 2006. Sí. Y el año pasado, en junio, nos llegaron los papeles para mandar todo ya. Y se pagó todo, estamos esperando cita, pero ya mi hermano y yo tenemos... en un año, ahora en septiembre tuvimos un año y un mes tenemos. ¿Que el caso se completó? Sí, todo está completo. Ok. ¿Y tu mamá es residente o ciudadana? Ciudadana. ¿Y ustedes qué edad tienen? Yo tengo 29 y mi hermana tiene 31. O sea que ella cuando la pidió, ya ustedes eran mayores de 21 años. Sí. Ok, entonces mira qué pasa. En este caso, como ustedes son mayores, el caso se retrasa un poquito. El expediente va, quizás, como tú me dices que ya tienen un año con el expediente completo, ajá, pues entiendo que durarán aproximadamente unos 6 meses más de espera. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque ellos le dan prioridad a los hijos menores de edad. Porque cuando mi mamá completó el caso, lo primero ellos le dijeron que si no recibía respuesta en 4 o 8 semanas, que volviera a llamar. ¿Y llamó y qué le dijeron? Que hay que esperar que aquí tengan una cita disponible. Exactamente. Para... El problema ya es aquí, porque ya el National Visa Center comprobó todo. Entonces, por eso te digo que el consulado le da prioridad a los casos de los hijos menores. O sea que entiendo que aproximadamente unos 6 meses más te espera. No te desesperes, como yo siempre vuelvo y repito, ustedes van a decir que yo soy muy repetitiva con eso, pero es que yo quiero que nuestros dominicanos echen para adelante. Ponte a aprender inglés, y tu hermana también, que ustedes están jóvenes, para cuando vayan allá, pues tengan algo muchísimo mejor y más productivo que hacer. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde llama? Desde Nueva York. Nueva York. José Sánchez le habla. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar, José? Gracias. Oye, yo estoy llamando, Judy, para ver qué tú me dices. Yo tengo una petición a favor de mi esposa, que ya tiene 7 años. Ah, sí. Yo soy ciudadano americano, actualmente me hice hace un año. Ok. Y le hice la notificación al Centro Nacional de Visas. Y ellos no me han
dado respuesta aún. ¿Qué pasa? Simplemente me dicen que están esperando a ver, porque es que tienen muchos casos pendientes, pero yo creo que ya es suficiente, porque yo he agotado todos los recursos en el sentido de el tiempo necesario. Claro. Para que mi caso se... Claro. Ya, yo también entiendo que es mucho tiempo, porque es verdad que ellos tienen muchísimos casos, pero ya lo suyo es prioritario. Lo suyo es prioritario, ¿por qué? Porque usted es ciudadano americano. Usted es parte también de ellos y por ende hay que darle prioridad. De todos modos hay que hacer un rastreo para ver qué es lo que pasa, porque si hace un año que usted notificó eso, pues me parece muy extraño que todavía no le hayan puesto, pues, o le hayan, vamos a decir, agendado una cita a su esposa. Hay que hacer un rastreo del caso para saber qué es lo que está pasando, con qué año ellos están trabajando en estos casos directamente, y entonces saber qué podemos hacer al respecto, ¿ok? Ya lo saben. El próximo correo, chicos. Licenciada, permítame elogiar su pelo, ya que siempre luce hermoso y radiante. Tengo 2 años de relación con mi novia canadiense. Intentamos adquirir la visa de paseo, ella pidiéndome como novio, pero me la negaron. Me gustaría saber cuál es el procedimiento correcto para estos fines y así mudarme con mi novia, ya que tenemos planes de tener hijos. Nos escribe Juan Rafael de la Rosa desde La Vega. Muchas gracias, Juan Rafael. A mí también me gusta mucho mi pelo. Fíjate una cosa. Mira, tú tienes tu novia canadiense. El problema de Canadá es que ellos no están admitiendo y no tienen esas peticiones de novios como lo tienen los Estados Unidos. Entonces, Canadá tiene una inmigración nueva, porque tú sabes que anteriormente el consulado se encontraba en Puerto Príncipe, en Haití, y debido a los acontecimientos fatales que ocurrieron en enero, pues ellos cambiaron el consulado a la República Dominicana y han reestructurado todo y han comenzado todo y tienen una forma de evaluación diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tú la quieres, ella te quiere, que venga, se case contigo y en 6 meses tú tienes tu residencia, siempre y cuando demuestren que es por amor y no para beneficios migratorios. ¿Ok? Hola. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mayra Pérez. Mayra, ¿dónde llamas, Mayra? De New York. De New York. ¿Y cómo anda el programa por allá? Pues el programa anda bueno por acá. Qué bueno. Imagínense que lo estuve mirando el domingo y muy interesante. Qué bueno que te ha gustado. ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Sí, lo que pasa es que quiero hacerte una pequeña pregunta. Adelante. Pequeña y grande a la vez. Adelante. Tengo 2 niños en Santo Domingo que son mis nietos. Ok. Entonces mi hijo falleció. Ya. La mamá me lo va a dar en adopción. Ok. Y yo quisiera saber más o menos cuando yo lo pida, qué tiempo se coge eso. Mira qué es lo que pasa con eso. Como tú eres abuela y la mamá te lo va a dar en adopción, eso es un proceso de adopción internacional. Ajá. Es un poco complicado. Es caro, pero se puede. Y más si tu hijo falleció. Sí. ¿Ok? Lo primero que te va a pedir el consulado es que tengas mínimo 2 años de convivencia con ellos. Que en algún momento de la vida de esos niños, tú hayas vivido, ajá, por lo menos 2 años con ellos. Ajá. Es lo primero. Lo segundo es, está el factor de que tu hijo falleció y te va a ayudar mucho. Pero en Estados Unidos tienes que hacer lo que se llama un estudio psicológico, una evaluación psicológica. Se llama un home study. O un, ajá, estudio de casa, de hogar, donde una agencia en los Estados Unidos te da el ok de que tú estás bien físicamente, emocionalmente, psicológicamente y sobre todo monetariamente para poder mantener esos niños allá. ¿Ok? Ajá. Es un proceso largo, okay, que va a durar aproximadamente en total unos 3 años. Ajá. En lo que sale la aceptación de esa adopción y luego el proceso migratorio, aproximadamente 3 años, ¿ok? Ok. Así que ya lo sabes, nuestras oficinas tienen ese servicio, o sea que cualquier cosa estamos a tu orden. Ah,
pasó. Miren, eso es algo, qué bueno que me gustó esa llamadita. Antes de yo tomarla, yo sé que hay muchas, denme un segundito, que no tengo que hacer un paréntesis aquí. Las adopciones son de dos tipos, las nacionales y las internacionales. Las nacionales son un poquito más fáciles porque simplemente es para solicitarle visa de paso a los niños y los padres viven aquí, pero las internacionales conllevan un trato diferente y un procedimiento jurídico también diferente porque están involucrados los organismos internacionales, agencias internacionales de adopción en los Estados Unidos juntamente con el Servicio de Inmigración y pues lógicamente también el CONANI aquí en la República Dominicana y el Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes. Estos cambios se han hecho por todos los secuestros que hubo y que siguen habiendo de niños dominicanos para tráfico de órganos, para venderlos a padres europeos y también norteamericanos que no pueden tener hijos. O sea que por eso el procedimiento es tan tedioso y tan largo. Vámonos con la próxima llamadita. Hola. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿De dónde llamas? Cintia Pujol desde New York. ¡Qué bien! Pero qué bueno está el programa en Nueva York. ¡Me encanta! Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, cariño, yo quería preguntarte. Yo tengo 3 años aquí. Yo soy residente. Yo quería saber si yo puedo pedir a mi madre siendo residente. No puedes, corazón. No importa, aunque dure más tiempo. O hay que ser obligatoriamente ciudadano. Tienes que ser, la ley INA, por sus siglas en inglés, lo especifica a sí mismo. Tienes que tener la ciudadanía norteamericana para poder pedir a tu padre o a tu madre. Si no tienes la ciudadanía norteamericana, lamentablemente no se puede. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo allá? Yo tengo 3 años. ¿Y la obtuviste por qué, la residencia? ¿Por matrimonio? De mi padre. ¿Por tu papá? Ajá. Pues entonces te queda 2 años más de espera, querida. Años más, quien espera lo mucho... Espéralo poco, olvídate. Que si tú esperaste todos esos años para que tu papá te pidiera, entonces ya espérate 2 años más, hazte ciudadana y pides a tu madre, ¿ok? Okay, ya sabes, a tu orden. Qué bueno, señores, orientando a la gente. Un correo, yo tengo esto lleno, vámonos con un correo. Vivo en República Dominicana y mi novia vive en New York. Estamos pensando en hacer petición de novio, pero nos aconsejan que sea mejor de esposo. Me gustaría saber cuál sería la mejor opción para nosotros. Nos escribe Víctor Cordero desde Baní, República Dominicana. Bueno, a ver, Víctor, mira. Qué bueno que estás viendo el programa, no te lo pierdas. Fíjate una cosa, Víctor. Aquí me dices que no estás seguro de qué hacer, si una petición de novio o una petición de esposo. Lo que yo siempre les digo, tú la quieres, ella te quiere, cásense, porque es que las peticiones de novio, lamentablemente, los cónsules se cansaron de los engaños, y ellos presumen mala fe, ellos no presumen buena fe, a ti es que te toca demostrar que la relación es de verdad, y ellos no van a creer en tu palabra, sino por lo menos hay un papelito firmado que es el acta de matrimonio. Entonces yo prefiero que tú te cases. El tiempo aproximado de espera es de 8 meses a 1 año. Aparte, también te sale mucho más barato haciendo las cosas por matrimonio porque el proceso de visa de novio es un poquito más caro. Casándote de 8 meses a 1 año, si todo sale bien, si hacen las cosas correctamente, si es por amor la relación y se lo pueden demostrar al consulado, pues de 8 meses aproximadamente a 1 año estarás reunido con tu novia en los Estados Unidos. Señores, qué cosa tan grande, ya se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Ustedes saben que el tiempo en televisión es oro, que yo quisiera pues dedicarles muchísimo más, pero las cosas son así. Este segmento llega hasta aquí. Recuerden que tenemos oficinas en Santo Domingo, Santiago y también en Higüey. Santo Domingo 809-508-1621, Santiago 809-583-3079 y en Higüey 809-554-0914. Regresamos en breve. Thank you.
país. Esto es una mula. Oye lo que hay. Te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegate y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Bueno, mis queridos amigos, misión cumplida por el día de hoy. El programa estuvo buenísimo. Yo espero que a ustedes pues también les haya gustado muchísimo, como me gustó a mí. Recuerden que hay una repetición de este programa todos los miércoles a las 10 de la noche. O sea, que las personas que no lo pudieron ver hoy por Coral 39 lo pueden ver a las 10 de la noche. Recuerden que también estamos pues transmitiéndonos en vivo por Dominican View para los Estados Unidos y para Europa por www.judithfelix.com. Ahí está en pantalla. Así que ya saben que tienen un compromiso nuevamente conmigo el próximo domingo. Feliz inicio de semana.